Hoy conmemoramos con mucho orgullo los 50 años de los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe. En este espacio tan maravilloso, que fue construido por amor por nuestro padre Juan Ulises García Saleta, junto a sus grandes amigos y compañeros en esta lucha. Un espacio que por más de medio siglo, oigan esto, ha estado esperando paciente y elegantemente su día de inauguración. Por amor a nuestra patria, al deporte y a las futuras generaciones, se llevó a cabo esta extraordinaria obra. Como bien sabemos, nadie ama lo que no conoce, pero tampoco nadie defiende lo que no ama. En el año 1966, asiste en Madrid a la Asamblea del Comité Olímpico Internacional. Es la cuarta participación del Comité Olímpico Dominicano a asambleas internacionales. Si en medio de la pandemia usted nos dijo que sí, yo imagino que ese sí se agranda, se agiganta hasta lograr que la República Dominicana sea invencible en el 26. ¡Vamos adelante! ¡Gracias, Wilchi! ¡Wilchi! ¡Gracias, padre! Muchas gracias. Wilchi está muerto, es verdad. Es verdad. Pero en cada flor aquí, en cada árbol aquí, en cada cancha aquí, Wilchi no está muerto. Él está aquí y lo estamos viendo todos, absolutamente todos los días. Si Wilchi hubiera pensado como médico, y no era médico, pero sí ejerció con el pensamiento de un médico. Solamente, presidente, el haber salvado a un joven del vicio, de aquellas cosas que obviamente ocasionan daño a la juventud, si solamente se ha salvado un joven dominicano por lo que Wilchi hizo con este centro olímpico, valió la pena. Créame, presidente, que valió la pena. Pero Wilchi lo planeó, lo pensó, lo amó y supo convocar a todo quien necesitaba para lograrlo. Entonces, él supo negociar y llevar a negociar a Joaquín Balaguer. Él supo abrir la trocha y se instaló aquí. Era como un vigía donde estaba el centro, el comité olímpico y donde se trabajaba. Y nos hacía amanecer aquí, porque esto era el antiguo aeropuerto, que era el Andrews. Y cuando se fueron para el río, para allá, para el este, para lo que ha sido el aeropuerto José Francisco Peña Gómez, esto se quedó vacío. Y no hay una cantidad de terreno que no haya motivado el interés de los dominicanos de usarlo. Pero Wilchi, con su cerebro, Wilchi sabía para qué lo hacía. Estamos entregando las placas porque esos 50 años no deberán ser olvidados nunca. Gracias. Pueden regresar a sus asientos, agradeciendo igual al ministro de Deportes. Ahora, invitamos a la señora Luz del Alba Hernández, integrante del equipo de baloncesto femenino. Señores, esto es un privilegio. Es un privilegio para los atletas que participamos en aquellos extraordinarios 12 Juegos. Encontrarnos hoy celebrando los 50 años de un evento que despertó en la juventud de nuestro país un espíritu deportivo nunca antes visto. En nombre de los medallistas y atletas participantes en aquel evento, queremos agradecer primeramente al señor presidente por acompañarnos en este día. Al ingeniero Ulises García Saleta, Juan Ulises García Saleta, y al comité organizador de esos 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe 1974. Hace 18 años construimos esta plaza para colocar el busto de Wilchi, y sin que nadie lo imponga, ha sido el lugar escogido por las autoridades deportivas, olímpicas y los deportistas en general, como un punto de encuentro de muchísimas actividades importantes del deporte. También es el lugar donde año tras año se ha venido celebrando el Día Internacional del Deporte. Con un desfile, una ofrenda floral en honor al padre del olimpismo, Wilchi García Saleta. La Fundación presentó al señor presidente un nuevo diseño de esta plaza,
trabajando con los elementos de detalle que son importantes. Esta nueva plaza tendrá, entre otras cosas, un arco sólido donde se van a simbolizar las medallas olímpicas obtenidas por nuestros atletas. Tendrá un pebetero, que lo vemos hoy, que es el original de los 12 Juegos. Ese elemento es imposible que faltare, pues mantuvo vivo el fuego centroamericano en los 12 Juegos. Gracias, te dicen Rosa Melania, Bernardita, Juan Federico, Juan Antonio, Juan Ulises y Juan Andrés. Con este aplauso tomamos una última fotografía, luego de haber registrado para siempre este momento. Ustedes pueden aplaudir más fuerte por el legado de nuestro querido Huiche. Alberto Torres, hijo, emula la hazaña de su padre. Thank you.